Sí, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes a todos. Sí, como comentaba Claudia, esta es una réplica hecha de la ciudad de, en Nueva York de Manhattan. Acá yo les voy a compartir un link. Con ese van a darle clic y van a entrar directamente al evento, ¿no? Y mientras vayan ingresando, pues ya pueden ir trabajando, ¿no? Sobre el mundo. ¿Hay algunas indicaciones, Claudia, que quieras dar sobre qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer? Sí, mira, normalmente no sé si alguno ha participado, no sé si ponen su cheque en verde, si alguno ha participado en una edición anterior o es la primera vez. Por mientras le voy a ir compartiendo para que vean cómo Ajá. se ve el mundo mientras Arash, Claudia sí. explica. Normalmente lo hacíamos como el cadáver exquisito, entrábamos a un cubo vacío y cada uno construía cosas tridimensionales, pero muchos se iban sobre una pared y hacían imágenes. Entonces, como tienden a eso, a ir a hacer imágenes sobre paredes. Se nos ocurrió esta vez entrar a una ciudad construida y que puedan intervenir sus paredes, sus pisos. Si alguien quiere hacer, tienen las partes de las placitas o los parques para hacer algo tridimensional. Y nada, vamos a ir capturando algunas imágenes para compartirlas en el Instagram de la facultad. La idea es que no destruyan, no todo sea construir. No Exacto. sé si tienen alguna pregunta. Van a aparecer todos ahí en esa parte de la ciudad. Lo otro es que el límite del espacio está marcado con estos bordes rojos. Eso quiere decir que si yo veo este borde rojo, significa que hasta acá nomás puedo pasar, ¿no? Y la idea es que ustedes no destruyan nada de lo que existe, ¿no? Sino que construyan o intervengan por encima de lo que ya existe, ¿no? Hay bastante espacio para que ustedes puedan trabajar. Y en realidad el límite, no, no hay, el límite es bastante alto en realidad. Se puede aún construir hasta arriba, ¿no? Si todo lo que yo pueda estar subiendo, ahí más o menos se puede construir. Así que es bastante alto. Lo que sí, como dije, no pueden pasarse, o sea, no pueden excavar. Eso no pueden hacer. Y la idea, claro, ponemos el límite porque la ciudad es tan grande que no Sí. podemos, si se dispersan, no vamos a poder ver lo que hacen. Y la idea es capturar sus intervenciones. Exacto. Una cosa adicional es que no sé si todos se preinscribieron, pueden poner un check, porque se les ha habilitado, gracias Ana Cristina, las vidas ilimitadas. Los que no van a tener 10 vidas, creo, no. Michael. Son como intentos, ¿no? Cada intento se utiliza cuando yo, por así decirlo, salgo e ingreso nuevamente con mi cuenta. Pero si lo van a hacer un par de veces, digamos que por algún error se salieron, en teoría no van a tener ningún problema para este evento. Claro, no deberían salirse y volver a entrar. Sí. Ok, entonces. Si tienen algún inconveniente, de igual manera con sus cuentas, me avisan y les podemos prestar algunas temporales, ¿no? Para el momento, pero la idea es que trabajen con sus propias cuentas. Y cualquier cosa, yo voy a estar acá en la sala dándole las indicaciones también a los que van llegando. Exacto. Entonces, ni más, acuérdense de ingresar con la cuenta su usuario y su contraseña de la UPC con el que están, se loguean todos los días. Y aquí está el link del mundo. Y ya podemos iniciar el evento. Y bien ingresen, ya pueden empezar pues a intervenir tal cual como lo comentamos, ¿no? Sí, es lo que tú quieras intervenir en la ciudad, lo único que no puedes hacer es romper. Y si rompes de casualidad, trata de volver a dejarlo como estaba, ¿no? Una forma bien sencilla, si es que tienen un mouse, es que con la ruedita del ratón, si ustedes usan el clic de la rueda del ratón, van a poder seleccionar el objeto que están seleccionando, ¿no? Que están marcando. Por ejemplo, si yo estoy acá y marco la hoja y le doy al clic del botón de la ruedita del mouse, me va a dar el objeto. Y al igual que este, por ejemplo. Entonces, si yo lo rompo de casualidad, ¿no? Estoy trabajando acá y lo rompo, le doy clic y lo puedo volver a colocar y sigo trabajando en lo que estaba haciendo, ¿no? Exacto. 2 horas. Así que, chicos,
Empiecen a entrar para que puedan tenerlo la mayor cantidad de tiempo posible para poder hacer lo que ustedes quieran hacer en cuanto a intervención, ¿no? En el mundo que vemos aquí. Si tienen alguna duda, pregunta. Hay bastantes. Si tienen alguna duda, por interno nos pueden escribir. Ahí vemos que ya están empezando a ingresar. Si tienen un problema para conectarse, ahí nos avisan, ¿no? Van a estar en creativo para poder volar, para los que no saben. Si presionan la letra H, van a poder ver en la parte izquierda que hay unos controles. Y, por ejemplo, si no puedo, si es, para volar tengo que presionar dos veces el espacio, un poquito rápido, dos veces, y espacio para subir, ¿no? Y es así como yo puedo, pues, construir hacia arriba. Y para bajar, usando la tecla Shift, puedo bajar, ¿no? Y así puedo, construir y tener altura para lo que quiera hacer, ¿no? Y luego en la tecla E de elefante, tenemos el inventario. Y en el inventario podemos encontrar todo tipo de objetos que se pueda acomodar a lo que ustedes necesiten, ¿no? Lo más importante es que usen los cubos. No utilicen estos huevitos porque esos generan entidades. Y utilicen pues todo lo que sean bloques, objetos que puedan colocar. La gran mayoría de bloques son esos y pueden utilizarlos para hacer lo que ustedes quieran para la decoración, la intervención que van a hacer. Eso es. Lo otro es que pueden ingresar aquí en la tabla, en la parte de construcción, en donde están la gran mayoría de bloques, y acá si le dan el signo de más, van a encontrar los distintos colores, ¿no? O materiales distintos. Y si van a la parte de objetos, también van a encontrar algunos de ellos que son interesantes. Y acá también hay lo que es en la naturaleza, hay lo que es en cuestión a la naturaleza, ¿no? También hay árboles, plantas, etcétera, ¿no? O algún otro bloque de elemento natural que podamos encontrar. Y eso, entonces, finalmente, esperemos que puedan entrar. Y si no, me avisan y los ayudo. Ahorita tenemos dos personas que están recién ingresando. Bueno, una, la otra es Claudia. Así que me avisan cualquier cosa.
Vamos a hacer. Sí, Michael, sí estoy. A ver. Un ratito. Ya, ahora sí. Nada, vamos a hacer la primera, bueno, la segunda pasada, ya que es, ya van como 30 minutos para ver qué es lo que han hecho. Y de paso después, para los que van a ver el video en YouTube, me gustaría que cuentes, Claudia, un poco de qué trata la semana del diseño, qué es lo que hacen ahí y cómo esta actividad también refuerza lo que estás buscando, ¿no? En la semana del diseño. Mientras me paseo, lo Sí, puedes ir contando. ok. He visto que han hecho unas flores por ahí. En la facultad, que tenemos las cuatro carreras de diseño industrial, diseño de modas, diseño de interiores y diseño gráfico, tratamos de hacer charlas y actividades que les puedan interesar a alumnos de todas las carreras, no necesariamente de una en particular. Y tratamos de hacer actividades diversas. Como estas digitales, incluyendo la gamificación, algunas muy manuales, ha habido clases de tipografía, de intervención en telas. No sé si alguno de ustedes ha podido participar en una o más de una actividad. Y nada, siempre tratamos de innovarnos y cambiar las ideas. Desde la primera sesión de la Semana del Diseño, hay una actividad que les gusta a todos, que es el cadáver exquisito, que en un salón de clase arriman todos los tableros de dibujo y ponen un gran papelógrafo en el piso y todos van haciendo dibujos y algunos se llegan a integrar, otros no, pero la idea es que todos van y se expresan. Y a partir de esa idea fue que surgió la posibilidad a través de esta plataforma del Minecraft educativo, junto con las personas de innovación educativa, hacer esta actividad dentro de la Semana del Diseño, ¿no? Como un juego colaborativo que entre uno o más podrían crear alguna pieza gráfica o algún objeto. Los alumnos que son de interiores, de repente ellos fueron los que han hecho esa intervención en el espacio público, en este jardín que vi que han hecho por ahí. Nada, podrían intervenir cualquier parte del espacio, ¿no? Con su gráfica. Hemos probado esta vez a gran escala, de repente algún banner grande, algún objeto de grandes dimensiones. Entonces la idea es que se explayen en este espacio. Quería preguntarles si todos son de... ¿Cuántos son de diseño gráfico si pueden poner su estado en verde? Sí, claro, Andrea. Está, lo vuelvo a pasar. Sí, a ver, 3, 4, 5, 6. Ana Paula. La gran mayoría son de diseño Cristel gráfico. Linda. Sí, son de diseño gráfico. Perfecto. Cristel Linda, ¿de qué carrera son? Igual diseño gráfico. Bueno, pueden aprovechar acá de colocar, aprovechar sus edificios para alguna publicidad en gran escala. Claro, acá lo poco que puedo ver, están trabajando algo como medio tridimensional, pero en plano. Se ve bastante interesante. También han hecho como una escultura o una estatua arriba de un edificio. Eso está bastante interesante también. Ahí vemos al fondo también algo que en las anteriores ediciones era bastante común, que era como un pixel art, ¿no? Que trabajaban sobre superficies. Pero ahora es mucho más interesante porque esta edición pues estamos teniendo la intervención en una ciudad, ¿no? Entonces eso enriquece bastante porque podemos trabajar mucho más cosas que puedan incrustarse, ¿no? En la misma ciudad. Y que es algo que no se podría ver tan seguido, ¿no? En la vida real, ¿no? Es bien difícil que algo se pueda, que algún edificio te permita, pues, ¿no? Intervenir
de manera artística, ¿no? Un espacio de ellos. Por eso escogimos Nueva York porque es una ciudad con tanto diseño, tanta gráfica. Y distintas edificaciones también. Sí. De Como más distintos tipos de las arquitecturas. intervenciones en el espacio público. ¿Y cómo lo hace Avansky? Se supone ese es un personaje anónimo, algunos Ajá. O un colectivo, quién sabe. han contado, tal vez, o sea, han dicho, parece que es esta persona. Claro, aparecen de algún lugar, de hecho trabaja y tienen estos, pero tiene una carga, un impacto social importante, ¿no? Porque él hace como, o sea, no es una gráfica cualquiera, hace una crítica un poco a la sociedad, ¿no? Son bien impactantes. Y algunas no son muy grandes, son un poco más sutiles, pequeñas. Claro, de hecho cada uno de ellos debe tener un mensaje, ¿no? Que como dices, es una crítica y dependiendo de la magnitud va diseñado con el mensaje, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a dejar que sigan trabajando y volvemos todavía en un ratito más. Kelly tiene, como dije, ahí veo tres, cuatro personas corriendo. Esperemos que estén imaginándose qué es lo que pueden hacer. Claro, cuesta imaginar qué se puede hacer en algo tan grande, ¿no? Ahí espero que les salga algo chévere y se puedan inspirar. Nos quedamos aquí por el momento y volvemos en un ratito.
Para comentarles, chicos, que nos quedan 45 minutos. Vayan midiendo sus tiempos.
15 minutos, chicos. 14.
Chicos, nos quedan 3 minutos. Por favor, vayan cerrando con sus construcciones. Traten de terminar. Si pueden, en el inventario hay unos cuantos carteles. Si quieren, utilicen esos para colocar sus nombres, ponerlos en la parte de atrás o como ustedes quieran para... Es que quieren, pues, ¿no? Como firmar sus obras. Y en estos 3 minutos, ya como dije, finalicen lo que están construyendo porque ya estamos a punto de acabar. En 3 minutos se cierra el mundo. Aprovecho para compartirles si no pudieron poner su asistencia, el QR de asistencia. Bueno, chicos, como dije, ya son las 3. Sí, muchas gracias Michael, gracias chicos. Espero que hayan disfrutado la semana del diseño. Ya nos vemos el próximo año con nuevas actividades. Muchas gracias Gracias a Michael, todos. nos vemos. Muchas gracias, Claudia. Nos vemos, chicos. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado y hasta la próxima. Gracias a todos. Después voy a hacer como un pequeño video de recorrido y se los voy a compartir. Se lo voy a compartir a Claudia. Y de igual manera vamos a hacer un post en innovación educativa donde van a poder ver ahí también. Y como dije, pues muchas gracias y hasta la próxima.